genero berdintasun indizeen ikuspeditik, Europa guztian aztertzen diren ikuspeditik, Gipuzkoa eta Euskal Herria gaude bosgarren. Eta esango du, jo, ze ondo ez, hainbeste herrialden inguruan gu eta erdian gu egotea bosgarren. Eta horrek esan nahi duena da, aurrera pausoak ematen ari gerela. Gu daukagu, oin da apuntatu daukat, ehunetik 48,5 indizea. Edozen kasutan, gure aurretik daude lau herrialde, eta lau herrialde horiek dira iparraldeko herrialdeak, ez? Europako iparraldeko herrialdeak. Eta hoien ganako koska gurea 10 puntutik gorakoa da. Kasu honetan, indizearen gorenean dagoena Suedia da, uneko 74 uste dut hortik gora daukana, 16 puntu baino gehiago gu baino indize horretan. Beraz, ikuste duzuen bezala, txukun egon gaitezke Europa mailan, batez besteak genuen ikuspeditik, baina herrialde aurreratu honetan eta iparraldeko herrialdekin parekatuz oraindik ere jauzi handi da daukagu. Hori guretzako oso datu relevantea da, oso nabarmentzekoa da. El producto interior bruto del territorio de Gipuzkoa desde la perspectiva industrial es del 28%. Y es un índice que nosotros queremos preservar en un contexto en que corremos el riesgo de que la industria poco a poco vaya perdiendo peso. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo mantener esa estructura industrial dejando de lado el talento de las mujeres? Es decir, ¿vamos a ser capaces de mantener esa estructura económica con esa desigualdad también en el ámbito de las empresas? Nosotros hemos hecho un análisis desde la perspectiva, como decía antes, de los índices de igualdad de género y, por ejemplo, nuestro talón de Aquiles es justo el sector económico. Es en las empresas en donde se está produciendo un estancamiento desde la perspectiva de los avances en igualdad de género. Ahí tenemos nuestro punto flaco. Pues bien, el Congreso que inauguramos el día de hoy y la estrategia de la Diputación va a incidir fundamentalmente en el ámbito económico del territorio de Gipuzkoa, en las industrias y en las empresas de Gipuzkoa. Ahí pensamos que es donde se tiene que dar un salto cualitativo precisamente para que avancemos en los índices de igualdad de género.